chicos. Buenos días. Aquí estamos de nuevo otra vez, ¿vale? Hoy venimos a probar la playa con caída de poniente. A esta playa nunca hemos venido con caída de poniente, ¿vale? A ver si tenemos suerte. Siempre levantillo o calma, pero con poniente no. Vamos a ver si tenemos suerte. Hay un poquito de algas en la orilla y vamos a ver si no hay algas, pero es que había mucha temporada de poniente, ¿vale, chicos? Venga, vamos a seguir, vamos a seguir montando. Adiós. El primer lance de espinete lance está troceando. Oh, mira. Nada. Yo creo que no hay nada, o viene algo chico, pero creo que no. Nada. Seguro que hacía la morrayilla, ahora está traceando. La morralla. La morrayilla. La morrayilla. A ver, vamos otra vez. Están partidas aquí un poco. Venga, la lánzala. Lanza. Ahí hay más cerquilla, ¿ves? A probar, a probar. Parece que robar el primer lance. A buscar, a buscar, a buscar. La otra le he metido más lejos. Venga, chicos, seguimos. Bueno, chicos, vamos a enseñar el cebito que llevamos hoy, ¿vale? Aquí nuestro llobarrero, bomba, algunas que me sobraron de la semana pasada, esta ya está tocadilla, la vamos a meter ahora. Además también una cajilla de catalana, un paquetillo de, ábrelo mami, de muergo. Bueno, bueno, sí, tiene un tamaño perfecto para dar allá aquí, y unas cajillas de americana, vale, de mi cebo. Bueno, chicos, esto es el menú que tenemos para hoy. Vamos a ver si tenemos suerte, chicos. Venga, seguimos. Bueno, chicos, mira, ya tenemos la caña de la jefa totalmente en banda y para atrás. Hoy he venido. Hoy el primer lance para él. En el primer lance, chico. Venga. Voy a venir para atrás. No, no le toca el freno, mami, conforme está, ¿vale? Vete más para adelante. Vamos, la jefa en su primer lance. Es que nunca falla. Nunca falla, macho. ¿Viene algo, mami? Pues ha venido para atrás, ¿eh? La verdad que también no lo había lanzado. Estaba muy cerca también. ¿Qué va, mami? Está bueno, ¿no? ¿Mami? ¿Qué va? No traes nada, ¿no? ¿Trae algo o no? No. ¿No? Pues la han dado, estaba para atrás, en banda total.
¿Nada? ¿Eh? Yo no he visto cuando la han picado, pero estaba para atrás la caña, ¿eh? Nada, nada, que no se ha enganchado, ya está. Vamos a ver lo que ha hecho con el cebo. ¿Qué tenías puesto ahí? Trae algas, ¿no? Dale, le han dado. Sí, la han reventado. Ya. La han metido por el medio. Bueno, chicos, estamos revisando la caña, pero parece que viene alga, ¿no? Yo creo que sí. ¿Ha un pescado? ¿Un pescadillo? Una rayilla, y yo me creía que era alga. Ya me ha quitado el primer lance, vaya. Mira, señora, una rayilla. Vamos a liberarla. Vamos a liberarla. Vamos a liberarla. Pues chicos, vamos a soltar la rayilla esta. Ahí va. Mira, ahí se va. Venga, vamos. Vamos a seguir, chicos. Bueno, chicos, tenemos a la jefa aquí que han tenido una picada. Venga, dale caña. Coge la mami. Esta es la que tenía más lejillo, ¿no, mami? Sí. ¿Viene algo? Anda, viene algo. Venga, su segundo lance. Bueno, perdón, su primer lance con su otra caña. La otra caña. La otra caña falsa alarma, la habían picado, pero no habían enganchado. ¿Trae, mami? ¿Sí? Bueno, lo que sea. Me ha quitado la sudadera, no veas que calor hace, mami, ¿eh? Hoy como no se levante aire, hace calorcilla, sí. ¿Viene? ¿Eh? ¿No? Pues lo mismo te se ha soltado o no venía nada, mami. Ya sabes tú que muchas veces vienen navegando para la orilla los peces, ¿eh? Parece que no viene nada, ¿no? Ten cuidado que muchas veces vienen navegando para acá, ¿eh? Ahí está el plomo ya. No traes nada, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo que no? Sí, mira cómo se va. Lo estoy viendo yo irse. Sí, hombre. Un poquillo para allá, algo pequeño, ¿no? Mira, 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 cucurnetea. Toma, toma. Una redita, una redita. ¿Eh? Mira, mira. Ya. Venga, suéltala, suéltala. Si te se ha soltado ahí mismo, ¿o no? No, 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 está lanzado, mami, que la acabo de ver. Ten cuidado, no te vaya a pinchar. Bueno, chicos, una mini herrera. Vamos a soltarla. Venga, suéltala, que mira que viene de ahí mismo. Uy. Libertad, chicos. Muy bien. Seguimos. Bueno, chicos, tenemos aquí una picada de la jefa. La de una picadilla más buena, puede ser algo más en condiciones. ¿Viene, mami? ¿Viene? Yo creo que viene para acá. Bueno, pues tranquila.
No veas cómo suena la carraca de la bobina esa. Escucho yo la carraca cuando la he picado. Sí, yo igual. Hey, pescado si viene, ¿eh? Pescado si viene, que estoy viendo yo los marrones. Despacito, despacito. Ahí, ahí, ahí. No, vea la jefa cómo trabaja el pescado ya. Vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás un poquito. Es un sargo, ¿no? Vete para atrás, mami, vete para atrás, vete para atrás. Cierra un poquito el carrete. No ves, no ves. Es un sargo, ¿no? Cierra, cierra, marca. Vamos, vaya cerquito. Que la ha pegado. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Lo soltamos, mami? Tenemos ahí unos cuantos. Venga, vamos a soltarlo. Viene del labio. Le ha dado una pica fuerte, en verdad. No, que la ha picado así para adelante. Apoya la caña. Vamos a ver si viene mucha. Sí, no viene mucha. Lo he visto yo que viene del labio. Cógelo bien fuerte. A ver. Lo tienen en la boca, ¿sí? ¡Ah! Me da aquí la boca, pero cualquiera. ¿Lo quito yo? Ya, bueno. Agárralo bien fuerte. Uf. Dios. Que está bien clavado, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Intenta no hacerle mucho daño. Ya, papi, ¿qué hago? Está bien, bien clavado, ¿eh? La boquilla tan chica no vaya. ¿Puedes quitarlo? Cojo. Ahí, ahí, poquito a poco, poquito a poco. Ahí, dale para los ladillos. Si no, cojo el alicate y le tiro yo. O lo cojo yo a ver si lo puedo quitar con la mano. Ya, ya. Ya está muy bien. A ver, señala la cámara. Pues chicos, vamos a liberarlo. A ver que lo vea. Oh, qué bonito, ¿eh? Mira, mira qué bonito. Mira, mira, mira. Que se muere. ¿Al agua, pato? No, se mueve. Ten cuidado con el plomo, mami. Venga, libertad. Venga. Mira, mira, mira cómo coge agua. Vaya. ¿Qué conseguimos? Es una orca. Tenemos un delfín, papá. Cada año que lo hicieron. Bueno, chicos, tenemos aquí un delfín, una ballena. ¡Mira, mira, mira, mira! Ah, no, un delfín. ¿No? Un delfín. Macho, en la misma orilla, tío. A ver si sale, chicos, y lo podéis ver. Mira, ¿lo veis? ¿Lo veis? No, vea. Pero en la misma orilla, tío. Así no cojamos un pescado con los delfines aquí. No vea el delfín. Es grande, ¿eh? Pero aquí es la misma orilla, ¿eh? Mira, míralo, míralo. No veas qué pasada, ¿eh? Míralo, míralo, míralo. Va por allí, sí. Va uno solo, es raro, ¿eh? Siempre suelen ir más, pero es que está la misma. Es que. Pero sé que está la misma orilla, ¿eh? Ya no se ve, ¿no, mami? No va a ver el delfín. Bueno, chicos, seguimos. Tenemos delfín aquí enfrente de las cañas. Veremos a ver. Bueno, chicos. Para la gente que me pide el aparejo, es tan simple como el de las tapas de silicona. Rolling con rodamiento siempre. Enganche rápido, con rolling con rodamiento en el plomo. ¿Te vais, gire? Esta le hemos puesto una gameta del 0.20, del FXR, con un anzuelo Gamakatsu del 2. ¿Vale? Y mira, una americana. El jariná que está allá. ¿Vale? ¿En jarináica? Esta la voy a meter un poquito más lejos. Está rebozada, para pillar, ¿vale?, la raya aquí. Acércate, mami. Aquí el hilo. Es por tercera vez estamos pescando con él, de Yuki Koji. 0.16, puente trabuco, ¿vale? Y la bobina otra vez la NCS, ¿vale? La caña masterice, da igual, y el carril de da igual, Tournament 45, ¿vale? Venga, vamos a lanzar.
Bueno, chicos, aquí tenemos Pinete revisando la caña. A ver qué tal. Creo que viene algo pequeño, la tenía ahí casi en la orilla, está. Hay arga, ¿eh? Hay arga. Vaya ruina de día. Una herrerita pequeñita. Hombre, tampoco tan pequeña no es, va. Hombre, gorda zapatúa no es. Pero bueno. Ahora vamos a llevar para comer, que quedan allí dos. Esto tiene una tapa. Una tapilla, pues una tapilla con una cerveza fresquita. Vaya, una cervecita fresquita. Esta está mucha rica, ¿sabes? Venga. Venga, chicos, seguimos. Bueno, chicos, aquí podéis ver, se está levantando poniente. El agua está bastante tomada. Estamos probando esta playa aquí con Poniente. A mí me gusta más de Levante, pero bueno, nunca se sabe. Mira la pila de algas, la pila de algas que ha sacado el temporal. Hay algunas arguillas, pero bueno, se puede pescar, nos deja pescar, vamos. Mira alguna arguilla en el plomo, pero... Y bueno, hemos tenido un par de picadillas más, nos han clavado la herrerita y el sargo. Un par de herreras hemos sacado. Y así tenemos el agua, señora. Antes teníamos delfines ahí enfrente, ya no se ven. Eso también es ruina para el pescado con los delfines ahí. Pero bueno, mira cómo tenemos el agua. Ahora está entrando poniente, espero que no entre mucho y nos deje por lo menos pescar. Si no, pues... Si se meten arga y mucho aire, pues no iremos. Venga, chicos, seguimos. Bueno, chicos, aquí seguimos. Se está metiendo más ponientillo. Hay que ver el agua, ¿cómo está? Y hoy la jefa me ha defraudado, macho. Ensaladilla rusa, hoy hombre. Hoy me ha traído ensaladilla rusa y aquí cosas ya hechas. A mí me gusta. ¿Qué va? A mí me gusta el butanillo porque no te trae butano, ¿eh? El próximo día. Dice la jefa que hoy va a hacer viento y no se trae butanillo. Hoy vamos a comer frío. Bueno, pues ya está. ¿Ensaladilla rusa que está bien buena? Hombre, sí, la verdad que sí. Pero unos filetitos, unos fideicos, algo de eso. Próximo día. Una paella. Y encima de todo aquí estamos, que no pillamos nada, ni mosca. Aquí, por lo menos lo pasamos bien. ¿Cómo está? Mira, aquí tenéis el agua, sí. Echamos rato. Vamos a ver si nos respeta un poco el aire, si no, pues nos echará seguro, porque pone bastante poniente. Lleva toda la semana de temporada, chicos. ¿Vale? Venga, vamos a seguir. Bueno, chicos, acabo de sacar una bonita herrera. La jefa está durmiendo, está echándose una siesta. Una bonita herrera, chicos. Venga, seguimos. Está la jefa dormida. Aquí creemos que viene algo, una herrerita pequeña o algo. Algo chico, seguro. Parece que es buena. Está saliendo herrera buena. Ahora, coche, ¿cómo se queréis? Pues buena, ¿eh?
Mirad, chicos. Qué guapa. Guapísima, señores. Una herrera muy bonita. Bueno, seguimos. Bueno, otra herrerita parece. Ahora el repunte de la marea y está entrando algo de pescadillo. No lo que buscamos, pero bueno, por lo menos se entretiene uno. Se entretiene uno con la herrera. Esto será otra herrerilla, seguro. Por lo menos, chicos, se entretiene uno, que la verdad que no había nada de actividad. Ahora empieza el repunte de la marea. Ha empezado ahora esta tarde y la verdad que se anima un poco la cosa, porque antes nada de nada. ¿Tiene algo? Tiene algo muy pequeño, seguro. Otra herrera, chicos. Están entrando la herrera. Son bonitas, ¿eh? Mira, chicos, otra herrerita. Ya vienen todas tragadas. Otra herrera, chicos. Venga, seguimos, a ver si tenemos suerte y venga. Entre herrera y herrera, entra alguna doradica. Si no, pues nada, otro día será. Seguimos. Yo creo que viene algo, chico. ¿Alguna herrerita o no viene nada, yo qué sé? Algo pequeño parece que viene. ¿O no? Parece que no viene, ¿eh? O algo muy, muy, muy chico. Sí, algo parece que viene ahí chiquitillo. Ya va, madre mía. Un besugo. Ya va. Llevaba tiempo sin ver un besugo. Mira, chicos. Un besuguete. Anda, que para meterlo al vivo esto, ¡buah! Bomba. Mira, chicos. Mira que besugo. Besuguete para meterlo al vivo, flipa. Vaya, perfecto. Es el tamaño perfecto. Ya se ha comido la catalana, ya va. Se ha embuchado entero. Pobrecillo. Este va a morir. Esto va a morir. Venga, seguimos. Bueno, chicos, una herrerita que vamos a soltar. Ahí va. Ya va, mira cómo coge agua. Adiós. Que venga. Vamos. Dios, ¿cómo va, mami? Venga, seguimos, chicos. Seguro será otra herrerita o algo pequeño, o no sé. El caso que viene pesillo. No tira nada, pero pesillo viene. Viene peso. Es que como venga embuchar, no tiran apenas nada porque se vienen haciendo daño. Ahora. Ha notado algo ahí.
Es una herrerita, ¿no? Ahora la tira. Viene robado. Viene robado. Viene robado. No, es una vidriera de esa. Espérate, espérate, mami. Aguántame la caña, porfa. Bueno, chicos, otra vidriera. Viene robado. Viene robado, coche. Chicos, de la barriga. Increíble, vamos. Por eso iba haciendo tanta presión en el agua. Bueno, chicos, vamos a saltar. Ahí va. Seguimos. Bueno, aquí tiene la jefa una mini picada. Vamos a ver. Dale. ¿Raro? ¿Alguna herrerilla? ¿Alguna herrerilla? ¿Pesa, no? Ahí, ya. Y trae algo, ¿eh? ¿No? ¿Eh? Toma, que... Dios, una rara gordica, ¿eh? No, vea, el... ¿Eh? El plomo baila, el plomo baila, mami. Dios, qué rirón. No, ve, qué rira más buena. El plomo baila. Toma, Dios, mira cómo se queda ahí. Madre mía, qué rira más buena, mami. Tierra más el carrete. Dios, cómo salta. Dios, herrerón. Dios, esta es de la más... Creo que esta es la más gorda. ¿Eh? ¿En serio? ¡Oh, qué rirón! Esta es de las más gordas. Yo creo que es la más gorda que hemos cogido hoy. A ver, ven para acá, ven. Vente para acá, mami. ¡Yo, qué rirón! Bueno, te llevo la pieza mayor hoy, ¿eh? No, bueno, de momento. No me ha tirado ni nada. A ver, enséñala. Viene rompeada. ¡No veas, qué rirón! ¡Qué buena, eh, mami! A ver, pola que se vea bien. No veas qué guapa, ¿eh? Uf. Bueno, ahora mi pieza mayor lo del día. Sí, sí, es buena, ¿eh? Bonita herrera, sí, señor. Venga, ¿quién se la va a dedicar esta? Se la dedico a mi niño, que no quiere venir nunca ya. Vaya, el mamoncete se no quiere venir. El mamoncete no quiere qué venir. Qué bonita, ¿eh, mami? Guapa, sí, señor. Sí, señor. Pues claro, mira, porque no tira, porque vienen en buchaica y se hacen daño. Venga, chicos. Seguimos. A ver, jefa, ¿qué vas a hacer? Voy a patillar un azulico. Con las dos puntas para arriba, juntas. A la catalanilla. A ver si tengo suerte. Y me pillo que sea una relica hermosa. Le damos un par de huertecicas. Un par son dos, ¿eh? No, 4 o 5 huertas. El truco está ahora. Como lo hace la jefa, anda que te empatilla poco azulico, ¿eh? ¿Cuando competía? ¿Cuando competía? Oh, empatillaba más que yo, chico. Mira, que se me ha liado aquí. Tiramos. Cuando competía, empatillaba ella más que yo. Decía que le gustaban cómo se los dejaba, que entraba el catalán mejor. Es verdad, porque yo lo hago todo rápido y ella pues, le pone más empeño. Ahora tiramos de la otra punta. Apretamos. Mira, se ha quedado perfecto. ¿No? Tiramos y el truco está aquí. Ahí está. Perfecto, chicos. A ver, enseña lo que se vea. Pon la mano así. Pon la mano así. Es que con la sombra no lo veo, mami. Ahí, ¿lo ves? Perfecto. Ahí está. Ahora corta la otra punta. ¿Ya me corta uñas? Ah, perdón, lo tengo yo. Ahora sí, perfecto para una catalana. Ahí está, enséñalo. Ahí está. ¿Con qué hilo estaban patillando? Estaban patillando. Estamos probando el Duer de 23 y medio. A ver si quiero estrenarlo. A ver si tengo suerte. Sí, sí. Calidad-precio tiene buena pinta el este hilo. El que quiere puede. Vaya, esa palabra me gusta a mí. Esa frase, perdón.
Venga, seguimos. Seguimos. Bueno, chicos, vamos a meter esto una catalana. ¿La veis? Una catalanica. Buena. Vamos a ver. Si hay suerte. Venga, vamos a lanzar. Venga, para adentro. Taponazo bueno. Bueno, va bien. La catalanilla no vea, es de diarrea, dentro. Sí, con la catalana la lanzan más. ¿Qué hasta ahora no concuerdo? Que estoy pidiendo ahora. ¿Qué? A la catalana también le gusta la dorada, ¿no te piensas tú que? Sí, claro, claro. No, no hemos cogido, no te acuerdas, hace años hemos cogido. Hace años hemos cogido alguna. El problema es la morralla, que si hemos raya, pues la catalana es ruina. Se la beben que no vea. Mira, chicos, cómo va al final el freno de la bobina. Me gusta mucho, ¿eh? Al final dice que le gusta más ahora, da igual. ¿Eh? Mejor, a mí me viene mejor, así no me quito los quesos. Vaya, mira. Va muy bien, me gusta, la verdad, me están gustando mucho. Ya las probé el otro día con las doradas, como lo visteis. Y me gusta mucho esta bobina. Este hilo también va muy bien, ¿eh? Este Yuki del 16. Va muy, muy bien. Bueno, chicos. Seguimos. Seguimos a tope. Bueno, aquí tenemos a la jefa, le deja mi caña, que dice que no le pica nada. No pica nada porque me ha quitado todas las raras por todos los dientes. Hemos tenido una picadilla, seguramente será una herrera. Dice, déjamela, que pruebe tu rojillo. ¿Eh? Son mi bomba. ¿Eh? ¿Son bomba o no? Son mi bomba. ¿Eh? Viene, ¿no, mami? Acércate más si quieres un poquito. ¿Cómo va eso, maestra? ¿Eh? ¿Cómo? Ah, ¿te gustan más los quisu? Vale. Pues los quisu para ti y los rojillos para mí. No, ya está. Tú tranquila, los blanquillos para ti y los rojillos. Los blanquillos para ti y los rojillos para mí. ¿Viene, no, mami? Está con todo concentrado, ¿eh? Madre mía. Pero reconócelo, hoy te he fundido. Que no, cuando tú estabas dormida, perdona, cuando tú estabas dormida, tus cañas estaban pescando y no ha picado ni una. Si no, pregúntale a la gente, que cuando sube los vídeos, ya los verás como son todas con mis cañas. Sí, venga, ya. Reconócelo que hoy te he ganado. Bueno, todavía no hemos terminado, pero... Si mira cómo me ha quitado la caña y todo, señores. Dice que no, que ya todas las que piquen las saco yo. Sí. Es que te gusta mucho dormir. Vente un poquito más para atrás, no te mojas, mami, mucho. Una herrerita, ¿no? Un sarguillo, ¿no? O es pequeño, lo que sea, lo vamos a soltar. Cuche, viene robada. Ah, no, cuche, es una doblada. Y viene robada. Mira. Ah, no, un esparrayón. O una vidriera. A ver, sube. Súbela. Súbela que la bebida viene robada. Ahora me la bañé un momento. Espérate, dame la caña. Ten cuidado que el anzuelo está robado por el lado, ¿eh? ¿A mí? Mira, espérate que lo vea la gente. Enséñalo, mira por dónde viene. Enséñalo de lado, mira robado. Mira cómo viene, ¿eh? Ponlo de lado que se vea, mami. De la otra manera. Ahí. Viene robado. Qué bonito, ¿eh? Viene robado. Coño. Mira cómo viene.
A ver, por lo de lado. Ahí, ahí, ahí. Por... ahí. Viene, viene, viene robado. Venga, suelta, vamos a soltarlo. Despacito que no le hagan daño. A ver, qué bonito. A ver, que lo vea. ¿Cómo me ha engañado? ¿Quieres sacarla? Hombre, te da la mejor pieza del día. La pieza mayor. La pieza mayor. Venga. Cuidado, 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 que lleva algo. Lleva el anzuelo ahí. Ahí. Venga, captura y suelta, señores. Se va, ¿no? Ya se va, ya se va. Venga, chicos. Seguimos, ¿no, jefa? Seguimos. Ya no me engañes, va. Aquí tenemos pinete. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Ángel, mira, pichón, pichón. Tengo una caja en la casa preparada, tú tendrás la botella y yo pongo la locura. Vamos al lío. Aquí estamos echando ratico hoy. A rarillas nada más, hoy no hay dorada, es que siempre no se pillan. Si se pillaran siempre, madre mía. Hoy está el agua de poniente, mamá. Bueno, me gusta. No, a mí tampoco me gusta. Bueno, voy a un puñado de raras para comer las asadas y fritas, está bien. Sí, está un ratillo que me divertí cuando tú estabas durmiendo. Yo estaba echando un kick, estaba cansada. Pues bueno, pues echamos la tarde de Agustín. Y aguantaremos la tarde. El día, la verdad, que tampoco ha hecho tanto viento, ¿eh? Ahí se ha metido un par de orillas que sí hacía bastante, se estaba apretando. Pero ahora ya por la tarde caía. Sí. Ahora por la tarde caía un poco. A ver si se da alguna, si no, pues. Otro día. El dominguillo de playeo, ya está. A ver si me puedo escapar yo entre semana un día. No, no, no. Ya no te dejo, ya te busco. Como haga un poquito de levante, ya te lo voy a decir yo a ti. Tú no te preocupes. Me voy al boquete del levante. Tú no te preocupes que ya te busco yo trabajo para esta semana para que no te escapes ni un día sin mí. Vaya. Que me quedé engañado otra vez. El otro día me divertí. Digo, ¿cómo me engañaste y viene a engañar? Ya ves. Me dijiste que no había sacado nada, nada más que una rerilla chica, ¿eh? La verdad es que el otro día me lo pasé bien, la verdad. Estaban activas las dorada. Lo pasé bien. Levantillo suave. Cuando yo llegué y vi el agua, digo, me gusta mucho como está hoy. Igual que como he llegado hoy, también te he dicho que no me gusta mucho, que no quiere decir nada, que se puede dar alguna, pero... Ya has visto tú que la actividad se ha metido. Ya llevas enganchado. No, mira, que probó. No hay profesional. ¿Sagerado? Con la cámara se está grabando cuando yo estaba dormida. Claro, pues es que estaba dormida. ¿Y por qué he soltado un par de raras y no tenía la cámara puesta? Digo, bueno, voy a ponérmela para sacar unas cuantas raras. Y ahora me he despertado y no quiero picar ninguna para sacarla yo. Vaya ruina. Bueno, chicos. Bueno, venga, seguimos. Seguimos. Bueno, ahí va la jefa lanzada. ¡Toma ya la tía! Está hecho una campeona ya. Muy bien. ¡Seguimos! Bueno, chicos, ha tenido la jefa una mini picada. A ver, ahora sí ha sido su caña. ¿Viene, mami? Deja la arguilla, ahora cuando llega el puntero. ¿Viene algo? Sí, ¿no? Bueno, por lo menos te entretienes, ¿eh, hija? Ya te llegará la tuya, la tu dorada. Tú tranquila. Sí, hombre, este verano tienes que sacar alguna seguro, vamos. Dale un golpe así a la caña. Ahí, ya te has caído. Vaya, tú lo has dicho, el que la busca la consigue. ¿Está fría el agua? Tira, tira. Poquito a poco, despacito, despacito. Una herrerilla, ¿no? Venga, vamos a bascar. Vamos.
Vente un poquito para atrás, mami. Seguramente será una herrerilla. Chiquitilla, ¿no? Ahí viene el plomo. Dios, 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 Dios. Es buena, ¿eh? No es pequeña, ¿eh? Una herrera buena, ¿eh? Toma, toma, Dios, cómo lucha. Ay, cómo lucha. Es buena, es bonita, ¿eh? Tira. Hombre, yo me desperté. Es buena, es bonita. Viene cargada de garrapata. Yo vine cargada de garrapata. Ahora se los quitamos. Venga, agárrame la caña. Enséñala. Venga, una dedicatoria, que hoy no hemos hecho creo que ninguna dedicatoria. Mami, agárrala bien fuerte. Bueno, esta se la dedico a todas las madres, que hoy es nuestro día. Muy bien. Saludos. Esta va para todas las madres. Señores, mira qué herrerita, le vamos a quitar la garrapata. Está cargada de garrapata, mira. Sí, qué guapa, ¿eh? Por aquí. Venga, esta para todas las madres. Para todas las madres. Seguimos. Bueno, chicos, aquí podéis ver la pesquería de hoy, herrera buena. ¿Vale? Nos llevamos para comer, para la familia. Bueno, han querido dar la cara a las doradas, pero bueno, no hemos entretenido. Chicos, esto es muy importante. Mira. La basura. Toda la basura, todos los hilos, ahora. Al contenedor. Al contenedor, ¿vale, chicos? Esto es muy importante. Nos quedamos sin playa, ¿eh? Nos quedamos sin playa, chicos. Sin playa y sin pesca. Vaya, nos cierran todo. Bueno, chicos, pues ya hemos terminado nuestra jornada de pesca. Hoy las doradas no han dado la cara, siempre no están, está claro. Y hoy nos hemos divertido con las herreras, la verdad, hemos sacado herreras buenas. Hemos hecho, como siempre, algunas capturas y sueltas. Y hoy estaba el agua de Poniente, yo me lo imaginaba, que a mí aquí no me gusta mucho con Poniente, se pueden dar, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, pero bastante más el Levante, siempre nos ha dado mucho más resultado. Y bueno, la jefa se ha hecho una buena siesta esta tarde. Me he hecho una siesta, pero que conté con eso. He sacado unas cuantas raras. Si no me fuera a dormir, alguna que otra me hubiera caído más. Pero bueno, está bien, para comer ahí. Vaya. Y que nada, que hoy no hemos tenido suerte con la dorada. Pero hemos estado entretenidos. Y que muchas gracias a toda la gente que nos sigue. Sí. Y por el apoyo, por el apoyo que nos están dando poco a poco. Sí, a nuestro pequeño canal, ¿vale? Así que. Ya está. Y aquí seguiremos. Aquí seguiremos todas las semanas, ¿no? Todas las semanas, si Dios quiere, si no Dios quiere. Aquí estamos. Venga. Un saludo. Un saludo para todos. Gracias. Adiós. Chicos, la basura. Al contenedor. Vale. Que nos cierre. Ahí, que nos cierre la playa. Venga. Un saludo a todos.